Hola gente, ¿cómo están? Acá terminando la maceta que les subí, que les pinté. Mira, acá está seca completamente la maceta, quedó gris brillante. Y bueno, estaba horrible, ahora quedó como nueva, se ve re linda. Bueno, yo lo que ahora le voy a hacer va a ser hacerle unos pequeños detalles, le hice forma geométrica. Porque, bueno, fue eso lo que yo elegí. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a hacerle esos dibujitos con pintura. No tengo mucha pintura, en este caso voy a usar negro para que resalte en el gris este plateado, no sé, por si no se ve bien. Y bueno, está. Y es hacer, yo lo hice de aquí del borde. Todos son de 2 centímetros la figura. Yo ya los marqué con lápiz para hacerlo todo, que no quede uno allá abajo, otro allá arriba. Y bueno, entonces lo que voy a hacer es hacer esto. Voy a agarrar un pincelito. Se creo, este está bien. Voy a empezar. Vamos a empezar. A ver si nos va quedando. Yo elegí algo fácil, porque hace mucho que no estoy pintando y tenés que tener mucho pulso para hacer cosas lindas. Realmente hay que tener pulso. Y bueno, es lindo. Hay que tener paciencia. Sobre todo es paciencia. Son figuras geométricas y están hechas a 2 centímetros. Por ejemplo, al cuadrado. 2 centímetros es un poquito, creo, ¿no? Para afuera. Pero son todas de 2 centímetros. Pero ahí me está quedando. Me tiembla la mano. Hace tanto que no pinto. Pero está. Yo lo que tenía era un semicírculo para que no me saliera feo. Esto me quedaba derechito. Entonces yo lo medí todo con semicírculo. Bueno, ahí va quedando. Cualquier imperfección después se va limpiando. Si se salpica o algo, lo limpiamos con un trapito. Ya está. A mí me encanta pintar. Y hoy en este día tan lindo, está precioso el día, gente. Espero que en donde estén, en algún país, no sé, porque me mandan comentarios de ¿dónde es? Chile, puede ser. República Dominicana, yo no puedo creer que esté recibiendo gente de Colombia, de muchos lugares. Ahora no me acuerdo bien, pero sé que era de lugares lejísimos. Que les gustaba mi canal. Bueno, muy contenta, la verdad. Espero que les siga gustando, me sigan viendo. Bueno, ahí va quedando. No es fácil el tema de la pintura. Si te das maña un poquito, te sale. Más o menos, ¿sabes? Como es para mí. Bueno, lo hago lo mejor que puedo, ¿no? Pero ya si tenés que venderla o hacer otra cosa, o hacer otra cosa con la maceta, te da unos nervios y dices, ¡ay, qué fea que está esta maceta! No me gustó, la volvés a retocar, me pasaba eso con las macetas. No, ¿a quién le va a gustar esto? Decía yo. Pero no. Después quedan preciosas con las plantas. Con la planta, con la tierra, y que vos la ubicaste en un lugar ahí también. Tengo esta, miren qué bonita. Esta la pinté toda rosado. Está preciosa. Parece de juguete. Quedó re linda. Bueno, acá va quedando, gente. Acá va quedando, más o menos va a quedar así. Después hice círculos también, todos de 2 centímetros, más o menos. Todo en chiquito, porque si no, lleva mucho tiempo. Cosas sencillas. O sea, si se trata de dibujo, a mí me encantan. Hacía flores,
Practiqué pila para hacer las hojas, porque las hojas son muy complejas, tienen líneas, que tenés que hacer todos los relieves. Es súper difícil. Y cuando aprendí, me quedé recontenta. Porque ya sabía hacer hojas. Iba quedando más o menos como de principiante. Este dibujo como de principiante. Soy un desastre. El problema es que uno también se tiene que concentrar bien, porque si no te sale, no te sale igual, yo qué sé. Uno se tiene que concentrar en lo que está haciendo para que te quede re bien. Parece que está quedando bastante bien, miren. En realidad lo que quería hacer era una dama, pero me faltaba el color blanco. Cuando consiga voy a hacer algo del Shimmer Shine, igual me otras macetas para pintar. Cuando las vaya a pintar las voy a compartir, que es parecida a esta. La tengo que pintar para poner otra plantita, una suculenta, porque es para una planta que no lleve mucha profundidad en raíz, porque si no. ¿Vieron, gente? Me está quedando. Está quedando lindo, ¿no? Está quedando bastante bien. Va a quedar lindo. Va a quedar feo. A pesar de que no tenga colores muy llamativos, igual. En el jardín, entonces se ve lindo y con una planta linda. Puedes hacer cualquier cosa. Después está. Hay muchas formas de arreglar el jardín, no solo con macetas de cemento. Si tenemos bidones o botellas medias a mitad de cortar, ¿no? Que las cortamos para usar de tacho para las plantas, las pintamos, las podemos pintar y quedan preciosas. Yo ya he visto que hay mucha gente que hace eso y les queda como una maceta. Para los que no, a mí me gusta hacer la propia maceta de yo. Para mis plantas, me encanta eso, porque después elijo dónde la voy a tener. Que la maceta siempre tiene que estar en un lugar limpio también, porque se empieza a ensuciar. El riego la ensucia la maceta, porque chapotea o la lluvia. Entonces, siempre tenés que tener un agua arriba de agua la maceta, más a la maceta de cemento y que está pintada, ¿no? Yo cuando llegué a tener más de 50, hice 50 macetas, tenía todo un galpón lleno, así, tres estantes estaban llenos de macetas, llenos de macetas. Todas pintadas, ya terminadas, en caja. Me encantaba hacer macetas. Me vino como una pasión por hacer macetas que hice, no sé,
Habré hecho como 100 macetas, yo supongo. Y después en la familia, ¿no? Que unos querían pintar, otros querían. Me gustaba mucho la pintura a mis hijos. Mi marido se puso a hacer gusanitos para el jardín. Y bueno, como que los contagia todos, ¿sí? El tema de las plantas y las macetas. Está re bueno. En familia es re lindo. Bueno, en familia o con amistades, como sea. Por lo menos la parte de arriba me quedó bastante bien, creo que va a quedar bien. Y el tema también de tener pinturas, ¿no? Porque yo me acuerdo que tenía de todos los colores, azul, verde. Empecé a hacer colores primarios mezclando las pinturas y bueno, está. Me salía bastante bien lo que yo hacía. Me encantaba. Mira, ahí ya va quedando. Y así tiene que quedar en todo su alrededor, porque está todo marcado con círculos cuadrados. Y así va a quedar así, toda pintada alrededor. Yo ahora voy a seguir y después se la voy a mostrar terminada. Y le vamos a plantar una linda plantita, ¿les parece? Bueno. Espero que se suscriban, gente que si me conoce, si no me conocen, suscríbanse a mi canal si ya me conocen. Por favor, ayúdenme y reproduzcan mis videos, porque lo que es este año tengo que cumplir la meta de llegar con el tema de las visitas presupuestadas. Y bueno, y les pido que por favor se suscriban y por lo menos un dedito para arriba, una campanita, lo que sea. Pero denle like y bueno, nos vemos. Después va a ser con. Vamos a pintar otra maceta. Después que haga el video de que ya está terminada esta. Después tengo otras macetas para pintar. Y bueno, espero que les guste el tema de la pintura, ¿no? Crear. A mí me gusta crear macetas, hacer cosas con la pintura y también con las plantas. Todo lo que tenga que ver con las plantas me encanta. Bueno, los saludo a todos y nos vemos prontito. Chao, chao.